Parashat Vayera. El texto de la Parashat Vayera comienza como si fuese la primera vez que Hashem habla con Moshe. En el capítulo 6 del libro de Shemot comienza diciendo, Hashem le dijo a Moshe, yo soy Hashem. Me manifesté a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai, etc. Y le dice, dile a los hijos de Israel, verso 6, yo soy Hashem. Y lo que prosigue es una especie de discurso muy elocuente. Breves palabras, pero muy elocuente, palabras poéticas. Los sacaré de la opresión de Egipto. Los salvaré de sus trabajos forzados. Los redimiré con brazo extendido. Los tomaré a ustedes como mi pueblo. Finalmente dice, los llevaré. Es decir, los sacaré, los salvaré, los redimiré, los tomaré. Los llevaré a la tierra que les prometí. ¿Por qué palabras tan bonitas? ¿Por qué palabras tan poéticas, tan elocuentes? ¿Por qué parece que Hashem... Está hablando como Moshe por primera vez. ¿Acaso no recordamos los, el, el evento que tomó lugar en medio del desierto, en la zarza ardiente, cuando Shem se le presenta a Moshe y le dice: Yo soy Hashem, el Elohim de tus padres. Ve, llégate a los hijos de Israel y diles que yo los sacaré, pero no va a ser fácil, sino que será con, dice el texto, Beyat. Hasaka, con mano fuerte ¿por qué tiene otra vez que en la parashat va a ir a repetirle prácticamente todo lo mismo Moshe pero en esta ocasión con palabras eh, poéticas palabras eh, muy elocuentes un mini discurso para comprender debemos de tener presente lo que ha tomado lugar entre la parashá Shemot y la parashat eh, va era. Recordamos que Hashem llama a Moshe y le da la instrucción, la misión de llegar a Egipto, transmitirle al faraón y a los hijos de Israel que la redención está cerca. Y Moshe pone una serie de pretextos. Mi eleg el paró. ¿Quién soy yo para llegarme al faraón? Y Hashem le dice, no te preocupes, en yo estaré contigo. Moshe continúa poniendo pretextos, no me creerán. Hashem le dice, hará señales, la señal de la vara, la señal de la mano. Moshe continuó diciendo que él es eh, que va de la lashon, que les de lengua pesada, es decir, él no es una persona elocuente, que es una persona eh, que no sabe hebreo fluido. Y es por ello que entonces Hashem. Elige a Jarón. A Harón será el transmisor de Moshe. Y de esta manera, esta dificultad que tiene Moshe eh, no será un problema en realidad para lograr la misión. Moshe también dice que él es eh, Él es de, de boca pesada. Y a le dice: eh, Pel Adam. ¿Quién ha puesto la boca al ser humano? Yo. Entonces no te preocupes. Yo estaré contigo y yo estaré con tu boca. Es lo que sucede antes de la parashat vaera. De esta manera, el capítulo 4, en la parashat previa, parashat shemot, nos dice el texto que Aharón habló con el pueblo lo que Moshe le había transmitido a Aharón. Y nos dice el texto que efectivamente el pueblo tuvo muna. El pueblo creyó que en verdad Moshe había sido enviado y que en verdad la redención estaba cerca. Pero ¿qué sucede después? Sucede que. El faraón recarga a los hijos de Israel con mucho más trabajo. Y esto hace que obviamente los líderes de la nación de Israel se quejen con Moshe y a Harón, culpándolos a ellos de eh, la nueva labor que tienen que realizar para el, el faraón como eh, siervos en Egipto. Y es aquí entonces que continúa la Parasha y Moshe y Hashem le dice a Moshe una vez más. Yo sacaré a la nación de Israel, pero esto es beiyat hasaka. No será fácil, será de manera difícil. Es decir, el faraón se endurecerá, el faraón no querrá sacar a los hijos de Israel, dejarlos ir, y, es, y esto es todo un plan divino, porque yo haré eh, prodigios, otod niflaot. Yo haré grandes prodigios, milagros ante los ojos de los egipcios y ante los ojos del, de los hijos de Israel. Pero en el capítulo 6, otra vez Moshe vuelve a repetir lo mismo. Vuelve a poner un pretexto muy similar al, al anterior, de no ser elocuente en exponer sus palabras. <coughs> el mensaje es muy claro. Moshe piensa desde el inicio, desde que Hashem le habló en la zarza ardiente, Moshe piensa que la cuestión es de palabras bonitas. Moshe piensa que la cuestión es de dar un discurso elocuente. Moshe piensa, se preocupa en cómo hablar, cómo transmitirle a la nación de Israel y al faraón el mensaje divino en síntesis que Hashem le ha revelado, cómo expresarlo para que el faraón y los hijos de Israel lo comprendan. Una y otra vez Moshe se queja sobre su habla, sobre su capacidad para poder expresarse. Y en esta parasha, parashat Shatvaera, Hashem le da por segunda vez la instrucción de qué es lo que debe decirle los hijos de Israel. Pero en esta ocasión se lo dice, se lo transmite con palabras poéticas, como diciéndole a Moshe, Moshe, ¿tú crees que la cuestión es de palabras bonitas? ¿Tú crees que la cuestión es de ser elocuente en el habla? Pues trata esta ocasión, Trata estas palabras bonitas. Así dice Hashem: Yo me manifesté a Abraham, a Isaac y a Yaakov como el Shaddai, pero ahora me manifestaré como Yod, Hei, Vav Hei, y ahora los sacaré, los salvaré, los redimiré, los tomaré, los eh, llevaré a la tierra. Y así continúa este breve discurso. Y lo que vemos al final es que. No tiene resultado. Moshe no tiene éxito, aún transmitiendo estas palabras tan elocuentes que Hashem le transmitió a Moshe. ¿Cuándo es que Moshe cesa de quejarse sobre su capacidad en el habla? Cuando llegan las, las plagas, nos dice la Parashat Faera. Finalmente llegaron las plagas y Moshe cesa de quejarse. ¿Cuál es el mensaje? Que nos transmite entonces la parasha. La acción es lo que debe eh, sobresalir en un líder. Por supuesto, el habla, la elocuencia, los discursos que llegan no solamente a los oídos sino al corazón del pueblo son importantes. Pero en esta ocasión el mensaje es que no basta con palabras bonitas sino que es necesaria la acción. Son necesarias las plagas. Y si ese mensaje lo vemos un poco más eh, místico, si podemos usar ese término. Y percibimos en Moshe, el Yetzer Hatov, las buenas cualidades o la posibilidad de hacer el bien. Y en el Faraón percibimos el Yetzer Hara, el Satán, la posibilidad que tiene el ser humano de hacer el mal. Podemos entonces divisar un, un, un mensaje poderoso, extraordinariamente poderoso. En el proceso del retorno a casa, los asimilados, como dijimos en la parasha anterior, Moshe representa la imagen de un hijo de Israel asimilado. <coughs> en el proceso del retorno, el asimilado, la persona que, es, que está retornando con Shuvah. No solamente requiere de palabras bonitas, es importante un buen discurso, un discurso alentador, que le motive, que le anime eh, su corazón, el deseo de retornar, pero no queda allí. Son necesarias las plagas, son necesarias eh, las acciones fuertes contra el Tserjará, contra Egipto, contra el faraón el josé bitzubah la persona que está retornando con teshuvá, que está alejándose de la asimilación no llegará a la tierra de israel a la conciencia hebrea si es a través de las plagas si no es atacando aquellos deseos que les que le hacen ir al mal aquellos deseos que hacen que se conduzcan eh, los hijos de israel descarriados por caminos oscuros las plagas son necesarias. No basta con ir a la yeshiva. No basta con, con escuchar a buenos exponentes. Escuchar a discursos que inspiran. Son necesarias las plagas. Las plagas significan las pruebas. Y en realidad, esas pruebas son, como dice en la parashat, otot. Señales, milagros para saber que Hashem está con nosotros en todo este camino, en todo este proyecto. De Egipto a Eres Israel. De la asimilación al camino de la Torah. Shabbat